Hola, en este video te quiero platicar sobre una estrategia increíblemente efectiva para mejorar nuestra eficiencia en el trabajo y yo creo que también en la vida personal, la ley de Laborit. A lo largo del video vamos a aprender sobre la historia de esta ley, cómo puede afectar nuestro trabajo y cómo podemos aplicarla a nuestro favor con 5 ejemplos prácticos. Así que, comencemos. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge. En este canal platicamos sobre marketing, productividad y cómo utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Si esto es algo que te interesa, no te olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Así que, comencemos. La ley de Laborit fue propuesta por el médico y científico francés Henri Laborit en la década de 1950. Laborit era un neurobiólogo y cirujano, conocido por sus investigaciones en el campo de la neurofarmacología y por sus estudios en el campo del comportamiento humano y animal. Laborit descubrió que los seres vivos, incluidos los humanos, siguen un patrón específico de comportamiento cuando se enfrentan a una serie de tareas. Este patrón se basa en la tendencia natural de evitar el dolor y buscar el placer, lo que llevó a Laborit a proponer su ley. La ley de Laborit establece que las personas tienden a realizar primero las tareas más placenteras y fáciles, dejando las más difíciles y desagradables para después. En otras palabras, nos inclinamos a postergar las tareas que consideramos poco atractivas, mientras que nos enfocamos en aquellas que nos proporcionan una satisfacción inmediata. Laborit también destacó que este comportamiento no es solo exclusivo de los humanos, sino que es una característica común en todos los seres vivos. Esta tendencia a evitar el dolor y buscar el placer es un mecanismo evolutivo que ha permitido a las especies sobrevivir y adaptarse a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el mundo moderno, donde nuestras tareas diarias no suelen implicar una amenaza directa a nuestra supervivencia, esta tendencia puede tener un impacto negativo en nuestra productividad y en nuestro bienestar. Es por eso que es importante entender la ley de Laborit y aprender cómo aplicarla a nuestro favor para aumentar nuestra productividad y éxito en la vida personal y laboral. La ley de Laborit puede tener un gran impacto en nuestra productividad y en la calidad de nuestro trabajo. Estos son algunos aspectos claves en los que puede afectarnos. Número 1. Procrastinación. Al posponer tareas difíciles o desagradables, nos volvemos propensos a la procrastinación. Procrastinar puede generar estrés y ansiedad a medida que se acumulan esas tareas pendientes, lo que a su vez puede disminuir nuestra productividad general y afectar nuestra salud mental y física. Número 2. Una falsa sensación de productividad. Realizar primero las tareas fáciles nos da una falsa sensación de productividad, ya que nos hace sentir que estamos logrando mucho, aunque las tareas más importantes y desafiantes sigan sin abordarse. Esto puede resultar en pérdida de tiempo y enfoque, disminuir nuestra capacidad para cumplir con los objetivos a largo plazo y, por lo tanto, desmotivarnos. Número 3. Desbalance en la carga de trabajo. Si dejamos que la ley de Laborit rija nuestras acciones, podemos terminar con una distribución desigual de la carga de trabajo. Las tareas difíciles y desagradables se acumulan mientras nos enfocamos en las más fáciles, lo que puede llevar a una carga de trabajo abrumadora y a un aumento en el estrés y en la fatiga. Número 4. Reducción de la calidad del trabajo. Al dejar las tareas difíciles para el final, es probable que las enfrentemos con menor energía y enfoque que si las hubiéramos abordado en primer lugar. Esto puede afectar negativamente la calidad de nuestro trabajo y disminuir nuestra capacidad para entregar resultados óptimos. Número 5. Dificultades en la toma de decisiones. La ley de Laborit también puede afectar nuestra habilidad para tomar decisiones de manera efectiva. Al posponer tareas desafiantes, podemos estar evitando enfrentarnos a decisiones difíciles o incómodas. Esta evitación, por así decirlo, puede generar indecisión y obstaculizar nuestro crecimiento personal y profesional. Ahora que conocemos la ley de Laborit, veamos 5 ejemplos de cómo utilizarla a nuestro favor para aumentar nuestra productividad. Número 1. Cómete esa rana. Comienza el día realizando la tarea más difícil o desagradable. Eso te permitirá abordar el trabajo con energía y enfoque y te dará una sensación de logro que impulsará tu productividad durante el resto del día. Número 2. Prioriza tus tareas. Haz una lista de tus tareas y clasifícalas según su importancia y dificultad. Asegúrate de asignar tiempo para las tareas difíciles y completarlas antes de pasar a las tareas más fáciles. Número 3. Divide
y vencerás. Si una tarea parece demasiado abrumadora, divídela en subtareas más pequeñas y manejables. Esto te va a permitir abordar cada parte de manera más efectiva y reducirá la tentación de posponerla. Número 4. Establece plazos realistas. Establece plazos ajustados para las tareas difíciles para que te obliguen a enfrentarlas y evitar que las pospongas indefinidamente. Asegúrate de que los plazos sean realistas y factibles para evitar frustración y estrés. Y número 5. Recompensa. Una vez que hayas completado una tarea difícil o desagradable, date una pequeña recompensa, un descanso, una merienda o tiempo para disfrutar una actividad que te guste. Esto te va a ayudar a asociar esas tareas difíciles con resultados positivos y te va a motivar a abordarlas en el futuro. Comprender cómo la ley de Laborit afecta a nuestro trabajo es fundamental para reconocer nuestras tendencias naturales y desarrollar estrategias efectivas para contrarrestarlas. Al aplicar las técnicas que hemos mencionado antes, podemos superar estos efectos negativos de la ley de Laborit y mejorar nuestra productividad en todos los aspectos de nuestra vida. En resumen, la ley de Laborit es un principio fundamental que nos ayuda a entender nuestras tendencias naturales hacia el placer y evitar el dolor, y cómo esto afecta nuestra productividad y calidad de nuestro trabajo. Al reconocer estos patrones y aplicar estrategias efectivas, como comerte la rana, priorizar esas tareas, dividir y vencer, establecer plazos realistas y recompensarnos, podemos superar estos desafíos y aumentar nuestra eficiencia en el trabajo y en nuestra vida personal. Recuerda que ser consciente de esta ley, así como muchas otras que he platicado en este canal, es el primer paso para tomar control de tu productividad. Al aplicar las técnicas que compartí en el video, no solamente vas a mejorar tu rendimiento en el trabajo, sino que también experimentarás un mayor equilibrio y bienestar, si todo sale bien, en varios aspectos de tu vida. Espero que este video te haya parecido útil. ¿Tienes alguna otra aplicación de esta ley? Déjamelo en los comentarios, están abiertos abajo. Si te gusta este tipo de contenido, como te dije al principio, no olvides darle like al video, activar las notificaciones y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.